El superdeportivo alemán, que recordemos comparte componentes con el Lamborghini Huracán, destaca por sus prestaciones de primer nivel, como por ejemplo son una aceleración de 0 a 100 km por hora en 3,37 segundos y lograr los 200 en poco más de 10 segundos. También es capaz de recuperaciones desde 100 hasta 200 en 7 segundos. Estos datos son los que han testado desde el canal de YouTube Automan TV, que ya nos tiene acostumbrados a pruebas como la que te presentamos en esta ocasión. Los registros logrados son en realidad muy similares a las especificaciones oficiales del coche, que mencionan una aceleración de 0 a 100 km por hora en 3 segundos y una velocidad máxima de 331 km por hora. En este caso, tal y como se comprueba en el vídeo adjunto, el conductor deja de acelerar cuando el R8 Spider marca 335, como indica el velocímetro. El Audi R8 Spider recurre a un motor V10 de 5,2 litros atmosférico que permite contar con una potencia de 620 caballos y un par de 580 metros-newton. Desde el punto de vista estético, el coche recibió algunas modificaciones estéticas en el último trimestre de 2018, si bien los cambios se centraron en la carrocería y en la posibilidad de contar con nuevas opciones de acabado. También Audi afirma que recalibró la suspensión, la dirección asistida así como el control electrónico de estabilidad ESC. Y es que conforme marcan los cánones de los